A primera hora de la mañana, la Plaza de Toros de Mora se ha llenado de vecinos. Y he aquí la culpable. Esta vaquilla entraba a la plaza dispuesta a todo, aunque los jóvenes del pueblo le han dejado claro que ellos ponían el paso. Entre los asistentes, la mayoría acude solo en calidad de espectador. Luego están los que ven los toros desde la barrera y fantasean con un momento de esplendor que no llegarán a tentar. Y por último están los que tocan la gloria y se llevan una ovación como esta. Claro que para triunfar hay que sufrir. Como no puede ser de otra manera, los jóvenes han sido los más atrevidos, tanto dentro como fuera del ruedo. Y es que estos festejos taurinos serán muy demandados por ellos y el consistorio tomó nota. Lo que más satisfecho estoy es de la participación de la gente, de que la gente salga, de que la gente se divierta y de que la gente se lo pase bien y encima les guste las actividades programadas. Sin lugar a dudas es lo que más satisfecho estoy. Poquito a poco, con el paso del tiempo, vamos aprendiendo y vamos introduciendo nuevas cosas, nuevas actividades y hacemos que la gente pues, se vaya animando, se haga ruedo y se lo pase bien. Desde la Concejalía de Festejos también nos aseguran que la marcha de la feria es inmejorable. Sobre todo porque el tiempo nos está acompañando, que era lo que nosotros temíamos. Iniciamos la feria muy bien, pero yo creo que lo que nos falta de feria va a ser aún mejor y que vamos a terminar la feria aún mejor de la que lo empezamos. Para la preparación de la feria, el ayuntamiento ha gastado 60.000 euros menos que el año pasado, una cifra que a su vez fue inferior a la del 2011.